No debería empezar una lista de reproducción nueva, pero alguien, que él sabrá quién es, me dio un poco de morriña con el Ender Space 2. Y además, hace tiempo que quería empezar una partida mostrando las misiones nuevas que aparecen con el DLC de Dark Matter. Así que vamos a hacer una partidita normalusca. Oh, estoy pensando, no tengo por aquí mi facción personalizada. The Empire needs you. No, se ha borrado. Bueno, otro día la hago. No es el objetivo de ahora. Voy a jugar con los Bojani, que casi nunca consigo que me vaya bien. Pero bueno. Dificultad normal, piratas normal, velocidad normal, forma de la galaxia, aleatoria, no me la quiero saber de inicio. Y las constelaciones, venga, va, pocas. Somos muchos, así que tamaño de la galaxia, brutal. ¿Por qué no? Vale, Bojani. Están siempre a bordo y y saquean todo desde la órbita, bla bla bla. La población da muchísimo, pero generan menos comida, parece. Vale, no quiero que haya razas repetidas, así que Cravers. Vale, así, partida variada. Que sea lo que Dios quiera. Y si no, lo que quiera yo. ¡Hala! We once had a home world. But we were poor caretakers. Had we not discovered the virtual relics, our tale would have ended there. By their grace, we were elevated, and we strive to serve their memory. Yet, in our moment of exaltation, a false prophet arose. The heretics summoned ancient demons and corrupted the faithful. But we refuse his lies and reject his accusations. We will see the heretic drown in his blasphemies. He will not break our will and bring ruin on our church. Shed our mortal cloth and rise. Endless. La letra pequeña que nos explica esta intro es que el profeta es su hermano, pero vamos, creo recordar que era su hermano. Enhorabuena, estás jugando con nuevo contenido. No, lo que pasa es que lo he instalado por primera vez en un nuevo ordenador. Este sí que es nuevo. The violent rebellion of the heretic, though long ago, left scars that have only recently healed. Now as you once more look outward,
you hear reports of star systems full of wealth, alien populations rich with essence, and endless ruins to explore and venerate. Your faith is your North Star that guides you, as the responsibility of your church weighs on the shoulders of your hope. Vale. Vas a hacer vale, para que pinche y me... supongo. Bueno, el arca que tiene genera un poco de esencia del propio sistema, tiene un módulo de movimiento ridículo, algo de protección, genera algo de ciencia y tiene torpedos, que nunca me gustaron nada. Vale. Luego tenemos aquí un explorador, una cosechadora que puede sacar. Por atrás, ¿no? Vale. Y una segunda cosechadora. No sabía que me daban con dos. No recordaba yo tal cosa. Vale, y en el sistema que tenemos. Ah, y tengo un héroe. Cierto. Que tiene de base daño en flota o influencia en sistema. Especiales únicas son esas dos, correcto. Vale. Yes. No sé cómo te voy a hacer, la verdad. Bueno. No voy a hacerle más, nada más estoy produciendo poquísimo polvo todavía. Y este es tóxico. Vale, vamos a mandar por más las ciencias. Vale, tóxico. ¿Dónde está? Aquí. Colonización tóxico. Y me requiere esto, que me da también una colonización. Y es otro. Vale. Pero es de rango 2, si quería también algo de rango 1. Los de defensa terrestre es tontería. Este me gusta más. Vale. Vale, ¿cómo era lo de la comida de estos tíos? El arca consume, con lo cual me reduce, pero es un porcentaje, parece, de la base. Ah.
Bueno, a ver, poco a poco. Primero, sondas. Uno por ahí. Bien. Otro por ahí. Y eso está en movimiento, sí. O sea que ya me quedo ahí tirado. Vale. Esto es un planeta único. Con alta producción de polvo y ciencias. Pero es que siendo único. Y estando en un sistema en el que solo está él, no interesa mucho. Por cierto, la galaxia que es espiral, ¿no? Vale. Y hemos descubierto hongo azul que me daría más ciencia en el sistema. Y además le gustan los vulcanes. Ok. Este turno 1 está siendo ridículamente largo. Vale, como no he sacado mucha información de lo que exploré, voy a mover los parásitos. Y no llegué a ningún lado, perfecto. Vale, y luego aquí, la población no va a crecer por esto. Solo puede decrecer. Ah, no, sí que crece. Ridículamente lento, pero crece. Vale. Igualmente. Ah, va, es que va junto. La primera mejora. Va junto. Vale, pues lo de industria. Y luego fértil templado. Sí, cojos. Y luego ya en última instancia esos dos, vale. Esto me requiere... Ah, y me da para religión. Me requiere los dos estratégicos. Vale. Pues mira, empezar por esos sí que me parece interesante. Este y este. Vale. Y luego te vas a pillar este para poder colonizar más planetas y... Y así. Y luego te vas a pillar este, por tener al menos el primer nivel de eso y poder sacar más armas. Vale, una nave parada, ¿cuál es? El explorador, pero es que no tiene movimiento, ¿qué quieres que haga? ¿Terminar un destino? No, es que... Así sí, ¿no? Ah, correcto. Correcto. Pues como no tengo guerra... Todavía voy a meter al héroe aquí. Y eso... Qué buenos me daba al final. Influencia en el sistema. Realmente es para el aventador. Vale. Y gobierno. Bla 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 bla. Muy bien. Total, tenemos religiosos que tienen un héroe y militaristas que todavía no tienen héroe. Vale. Y leyes, tenemos lo de poder atacar e invadir territorio aunque estemos en Guerra Fría, y tengo un hueco para leyes que puede ser más producción de esencia. Este está muy bien. El de las naves, que también está relativamente bien. Más ciencia a costa de felicidad. Y más polvo a costa de mucha felicidad. Vale. Para eso tengo que ver. Satisfacción 40. No mola. Porque me baja bastantes cosas. O sea, no tengo bono de producción de ciencia, ni de comida, ni de nada en general. Y eso es por culpa de la felicidad, que la tenemos tan baja, porque... Seguramente por la tundra. Menos uno por población. Y tengo población 1.
Por eso me quedan un 49. Pues igual tengo que hacer primero esto. No recuerdo los límites. No sé si era 80% o algo así. O sea que me falta bastante para llegar ahí. Vale, entonces, ¿tengo alguna que me suba la felicidad? Esta. Me baja un poco la producción, pero me aumenta la felicidad de un 20. Vamos a empezar por eso. Vale, entonces, todavía no tenemos bono por culpa de ese menos 1. Y este de hecho me va a dar un menos 8. Oh, un menos 8. Bueno, voy a tardar en sacarlo, así que no pasa nada. Eso es el primer turno. Ya está. No me voy a liar más. Vale, las ondas siguen. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a intentar buscar. Me gusta más en esta vista. Vale, pero todavía no reconstruyo sondas. O sea que este turno te vas a mover porque ya no tienes mucho más que hacer aquí. Y ya recarga las sondas por el camino. Y los otros. Vale. Un gigante. Forma de vida subterránea. Nada. Nada. Atmosférica. El primero que tenía. Atmosférica. Atmosférica. Vale, las atmosféricas nos van a hacer falta más adelante. Y no tiene más enlazos por ahí. Curioso. Vale. Había forma de economía, comercio, diplomacia. Sí, ya que me explicas lo de hackers y tal, eso ya me lo sé. Pero quería ver. Quería ver si había forma de ver la influencia, pero ya veo que no. Vale, nada. Ah, claro, es el círculo rojo, joder. Estoy tonto. Rojo, sí. Daltónico. Azul. Bien. Civilización menor. Generan más comida. Me parece muy bien. Me caes tan bien. Tan bien. ¿Qué os voy a comer? ¿Qué os parece? Más industria en estéril. Es que no me interesa absolutamente nada. ¡Hala! A comer. Vale, es muy bueno encontrar facciones menores al poco de empezar. Es muy bueno. Entonces ahora gano 81 por turno. Por la cosecha. Ya. Ah, vale, porque ahora sí tengo. Sí tengo un módulo. Vale. ¿Y esto es? Vale, hay traza. Ah, los programas defensivos. Y esto era ofensivos. Vale, pues el defensivo me lo pongo. Yo no tengo 8 de banda ahí sin usar. Y listo. Vale. Un nuevo sistema investigado. Y otro nuevo sistema que me encuentro con trova roja. Trova roja me da más comida en sistemas. Eso es bien. Eso es bien. No, no quería pasar turno. No quería pasar turno todavía. Vale, es el primero en conseguir tres mejoras únicas del sistema solar en tu imperio. Vale. Thank you.
matar a unos piratas ahí abajo. Y estos que me atacan, lógico, me estaba comiendo su población. Vale, entonces tengo que retirarme. Ok. Vale, construir un arca nueva. Me requiere una borradísima de esencia todavía. Paletas con depósitos estratégicos. No, eso no me tiene ninguna crisis. Vale, entonces, cositas. Quiero ver nuestro sistema. Nada. Trova roja y titanio. Y otra atmosférica. Vale, este sistema puede estar interesante ahora para el principio. Pistes, ya vi que tenía varias atmosféricas, pero solo un planeta me vale. Hechos, no tiene nada del otro mundo. Vale. A todo esto. Pues no me protesto especialmente. Vamos a dejarlo así. Aunque sea un poco raro. Igual después me pueden dar. Algo por propia voluntad. Vale, aquí me quedo un 5%. Creo que si venía para aquí me quedaría más rápido. Y estos que llegaron aquí. Esta es atmosférica. Nada, me la dejo para más adelante. Vale. Tira sondas. Una por ahí. Y otra por ahí. Y vuelve a la base. Vale, y Bundus tiene. Vale. Otra atmosférica. Y una señal. Ok, vale. En diseños de naves, ¿qué tenemos? Exploración y Parasit. Exploración, Parásito y el arca en sí. Vale. Quiero un arca que extraiga esencia. Ah, eso es mucho costo. No, solo sin esto. Vale. Es que puedo ponerlo para estar mucho de menos. Escuadrillas y misiles. O sea que realmente esto valdría también como medida de defensa. Y entonces de defensa le puedo poner un escudo y uno de estos. Asumiendo que aunque tenga menos de escudo, los disparos también van a proteger de eso, así que. Vale. Arca cosechadora. Y esta va a ser. ¿Le puedo cambiar el nombre? No. No. Pero esto va a ser el arca capital. Realmente. Así que. Lo que vamos a hacer es meterle los módulos de generación de recursos, quitarle el de movimiento, quitar incluso
Los de, bueno, a ver si es de defensa obligatorio, sí, pero si no... Vaya otra cosa. De ataque vamos con este para protegerme de misiles. Y luego el resto... Vale, industria también. Y... Vale, y ahora con ese nuevo diseño. Oh, hace falta mucho polvo todavía. Vale. Vale, te voy a usar para luchar. Pues... sí, puedo usar para luchar. Vale. Entonces, pues no pasa nada también. Vamos a ver. Módulos de defensa. Ah, escudo ya tiene su control de estos. Módulos de ataque. Decíamos que íbamos a ir. Todo proyectiles. Tienes cuánta potencia, 143, vale. Y estos tenía entre los dos. ¿Dónde está? No recuerdo dónde se veía. Del grupo. Bueno, da igual. Vale, aquí tenemos esto ya, pero... Es que no tengo todavía nada de guerra. En cuanto pueda, vale, titanio que me daba, nada, simplemente tener titanio. Pues vas a ir aquí. Sacar esta primero para cuando fabrique esta tener ya las armas de nivel 2. Vale. Vamos a este sería más 5. Vale. ¿Dónde? Esto está muy bien. Vale, y son religiosos también. No viene bien. Vale, ahora vosotros que estáis aquí recuperáis más 10%. Eso es lo que creía recordar.
Cositas que puedo cambiar. Os puedo asignar ya al héroe. Pero... tengo que esperar todavía 2 turnos. Así que nada. Vale, esperad aquí. Vale, ahí hay una flota. 79, 2 y pico. ¿Pero 2 y pico de qué tipo? No tienen defensa, solo tienen ataque y es físico. Vale, estas no tienen nada de defensa. No, no, no tenían módulos de defensa para nada. Ah, tenía uno, pero no lo puse. Vale, y eso es porque iban a ir primero los exploradores, tal vez. El explorador no tiene que tener esto, hombre. Así nos va. A ver, defensas. No tiene nada. Vale, pues te pones escudos. Armas, proyectiles. Eso es correcto. Y luego tienes lo de las sondas. Vale. Irónicamente el explorador no tiene módulos de velocidad. Vale, sigue esperando un turno. Esto todavía tiene 7 turnos más, vale. Ahí están los piratas. Vale, voy a hacerles la pelota a estos. Y voy a centrar el ejército en ir a por estos otros. Que va a ser mejor. Eso no era lo que quería hacer. Era esto y esto. De hecho, era esto. Para sacar las armas del círculo segundo. Esto de aquí. Que requiere una tecnología. Y esto ya me da cositas mejores. Y ya esto lo dejamos de último. Vale. Entonces. Vamos a mejorar esto. Eso no sería. Ah, era subterráneo, correcto. Bello oscuro. Bien. Esta es subterránea también.